Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión os traigo a Slowbro. Os voy a traer un vídeo grabado, o sea, voy a grabar el vídeo y la partida la voy a jugar aquí con vosotros y os voy a explicar un poquito por qué Slowbro está tan fuerte. Bueno, ha recibido un par de buffos, tanto a Surf como a Escaldar. Escaldar ahora baja más el ataque, Surf tiene menos cooldown, también el descanso, que es la habilidad que nos cura al principio. Y quiero hacer este vídeo porque quiero hablar con vosotros mientras voy jugando la partida con Slowbro, para mostraros un poquito cuál es mi manera de ver de cómo jugar a Slowbro, ¿de acuerdo? Slowbro ahora mismo con cualquier build está funcionando, está por encima de win rat de 50% de win ratio, es decir, gana con todas sus builds, gana más de lo que pierde con cualquiera de sus builds, por lo tanto podéis jugar lo que queráis con él, ¿vale? Pero ahora yo os voy a explicar un poquito mi lógica de cómo lo hago yo, ¿vale? Miteamos siempre con el pistola de agua. Como habéis visto ahí, yo lo he cancelado porque bueno, sé que me da tiempo a cancelarlo y ya está, ¿no? Esa es la historia. De acuerdo, ¿qué vamos a jugar con Slowbro? Vamos a jugar casi siempre, o al menos yo voy a jugar casi siempre Amnesia, ¿de acuerdo? Y la voy a acompañar de Surf o Escaldar. ¿Cómo decido si juego Surf o Escaldar? Vale, pues lo decido según el pick de los rivales. Si los Pokémon rivales tienen... Si el equipo rival son muchos Pokémon de daño físico, voy a jugar a Escaldar siempre, ¿vale? Miteamos, y ahora le hacemos pila aquí para que nos peguen a nosotros y nos vamos. No te mueras, amigo mío. Voy a matar al Glaceon, pero yo creo que me moría yo también, ¿eh? Vale, se mueve el este. Mierda, me ha cancelado la... Vale, no, lo matamos, perfecto. Vale, vamos a ver qué llevan. Llevan Aegislash, llevan Absol, llevan Mewtwo... El Mewtwo que no me da tiempo, no sé si es X o sí, pero bueno, voy a llevar a Escaldar, ¿vale? Voy a llevar a Escaldar para bajarle el daño de ataque a esta gente. Sobre todo al Decidueye, al Absol y a la Aegislash, ¿de acuerdo? Esa es mi lógica. Si el equipo rival lleva mucho daño mágico, lo que vamos a hacer es jugar el Surf para tener ese plus de... Para tener ese plus de CC en el equipo rival. ¿Cuándo vamos a jugar Telequinesis? Porque Telequinesis es una habilidad buenísima. ¿Cuándo la vamos a jugar? Bien, Telequinesis... Vamos a jugar cuando en el equipo rival hayan personajes de front lane que no tengan mucha movilidad, ¿de acuerdo? Cuando el equipo rival no tenga... Vale, este se va a morir. Y a este le bajo el ataque y no pega nada. Vale, fallado, soy malísimo. ¿Veis? El ataque que le bajo lo mata el Pikachu, lo anoto yo. Vale, cuando haya personajes que tengan muy poquita movilidad. El ataque. Vamos otra vez el ataque. Pegarnos esto. Vale, esa es. No siempre. A ver, podéis jugar la habilidad que más os guste en todos los games. Y tampoco pasaría nada. Porque tanto Escaldar como Surf son dos habilidades que funcionan extremadamente bien. ¿Por qué no juego Telequinesis en este game? ¿Cómo voy a jugar Telequinesis con la movilidad que tiene el equipo rival? Voy a fallar casi todas las habilidades. Lo ha hecho muy bien ahí el águila, es el combo. Estamos jugando prácticamente 2 para 3. El Pikachu lo está haciendo de locos. Va a morir, pero lo está haciendo de locos. Y bueno, pues nuestro jungla está campeando arriba y no sé, creo que no están sacando nada. Pero bueno, vamos viendo, ¿no? Lo dicho, Telequinesis, pues cuando tengan un Tiranitar, tengan un Metagross, Pokémon que tienen poquita movilidad y que son muy vulnerables a SCC, ¿de acuerdo? Contra un Absol, contra una Aegislash, no me voy a poner Telequinesis porque voy a fallar la habilidad y no va a servir para absolutamente nada. Y obviamente no tienes por qué fallar la habilidad, ¿no? Pero es más fácil fallarla que contra un Pokémon que no tenga movilidad, ¿de acuerdo? Y Amnesia buenísimo porque nos aumenta las defensas. Nos aumenta las defensas, que hace mucha sinergia con el bajar el ataque con Escaldar. Es decir, yo con Amnesia me subo las defensas y con el Escaldar bajo el ataque. Entonces hago el combo. Hago el combo. Mirad el combo. Mirad lo que tanqueo. Lo tanqueo entero, si quiero. Lástima no tener... O sea, morir. Nos vamos a morir los dos. Tengo que salir de aquí, ¿eh? Lástima no tener el 9, porque ahí le tiramos el este y también nos llevamos al Glaceon. Pero bueno, lo dicho,
te suben las defensas con amnesia y con escaldar les bajas el ataque y prácticamente te puedes hacer uno versus unos contra ellos llevando a repartir experiencia. Te los comes con patatas, ¿de acuerdo? Espero a que el Pikachu meta el CC. Porque así no voy a fallar mi escaldar nunca. Vale, es Mewtwo. Bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vaya, ulti de mierda tirado. La ulti ha sido una mierda, chicos. Lo confirmo, ¿vale? Estoy muerto. El Pikachu mata. El Pikachu se va a morir por Absol. Corre. Que muera el este. Vaya ulti de mierda tirado, chicos. Estaba ahí con el ojo puesto en el Mewtwo. Porque obviamente es lo que tenéis que hacer. Es lo que tenéis que hacer. Si llevamos a escaldar que bajamos el ataque y nos subimos mucho las defensas, tenemos que intentar cargarnos a los daños mágicos, chicos. Porque son los que más daño nos hacen a nosotros. Son los que más daño nos hacen. Entonces, sobre todo ese Mewtwo, hay que priorizar el Unite en él, porque tiene mucha movilidad. Y ya sería todo, ¿vale? Ya sería todo. Ya sería eso todo, chicos. Amnesia casi siempre. Podemos jugar telequinesis cuando el rival tenga una composición. O queramos hacer mucho pila a nuestro carry, ¿no? Que nuestro carry, en vez de ser, yo qué sé, sea un Pokémon que no se pueda defender absolutamente nada, sea un Decidueye o algo así. Bueno, pues ahí en ese caso sí que podemos ir telequinesis para portar más. Incluso Surf también. Ha caído. Y a Manuel se le va a caer también. El Pikachu. Hacemos muy buen combo el Pikachu y yo, tío. Y esto que hago en este vídeo. Obviamente, hay Pokémon que no. Hay Pokémon que no. Pero hay muchísimos Pokémon en el juego que. Que se basan en estas tomas de decisiones que os estoy mostrando en el juego. Y a veces esto no lo hacemos. Esto no lo hacemos. Simplemente jugamos siempre la habilidad que más partidas gana, por lo que sea, sin mirar los equipos. Y hay veces que simplemente cambiando una habilidad por otra, puedes ganar la partida. Por eso siempre os recomiendo, chicos, que prestéis atención a lo que hacen vuestros Pokémon. Ah, se ha esquivado la bola voltio, el pendejo. No, esto es trolear, ¿eh? Yo me meto aquí para que pueda salir el Pikachu, básicamente. Este se va a morir. Vamos a dejarle. Voy a farmear esto, que sabemos el level 12. Aquí no viene nadie. Yo tengo el level 12. En esta partida, por ejemplo, si me hubiera piqueado Surf, no pasaría nada. No pasaría absolutamente nada. Estaría bastante bien que hubiera llevado Surf también, ¿vale? Porque pensaba yo que era el Mewtwo. Yo pensaba que era Mewtwo. Pensaba que era Mewtwo X, chicos. Vale. No están ya. Oye, ¿por qué no baja la vida del este? Qué locura, ¿no? Vale, el Pikachu se acaba de volar al Absol. Bajamos aquí el ataque a este tío. Oye, se ha bugueado el. Vale. Se ha pegado una bugueada. Nah, no voy a tirar ni ulti. Simplemente le bajo el ataque y ya está. Contar eso. Contar que escaldar no es solo hacer daño. ¿Vale? No es solo hacer daño escaldar. Estoy reventando aquí. El Titar lo revienta ahora. Los he dejado juntitos, ¿eh? Los he dejado bien juntitos. Bajamos el ataque. Me voy a morir, pero bueno, hago aquí un poquito de tiempo. Nada, tío, vamos a perder esta partida.
Ah, no. Matan a todos. Y el Pikachu va a matar al Decidueye. El Pikachu mata al Decidueye. ¿Pero por qué el Decidueye no va a notar? Qué bien el Pikachu. Qué bien el Pikachu. El Pikachu lo ha hecho muy bien, ¿eh? Ahora yo me vengo aquí. Problema que no puedo saltar, ¿eh? Como venga para arriba. Voy a quedarme entre los dos. Ha vaqueado, ¿eh? Bueno, vamos a ver qué tal. Pero bueno, este es el vídeo que os quería traer. Os quería traer esta especie de explicación de Slowbro para que vosotros vayáis un poco más allá con el Pokémon y no simplemente juguéis siempre Surf y Amnesia. Surf, Amnesia o Escaldar y Amnesia o Escaldar, Telequinesis. Que hay algunos que simplemente jugamos siempre las mismas habilidades cuando el Pokémon nos ofrece ciertas cosas que son bastante importantes. No sé si os habéis dado cuenta que a este tío lo hemos jodido muchísimo. Es que a estos tres tíos con el Escaldar les hemos jodido muchísimo bajándole el ataque. ¿Cómo podéis ver el daño? O sea, mirar el daño que he hecho, ¿vale? 40k de daño. Ganamos a Muscarada. No ganamos a Titar, pero de poco. Y bueno, pues con el tanqueo de siempre. Muy buena partida de nuestro Pikachu, por cierto, también del Snorlax. Y nada, esta es la aplicación que os quería traer. Si tenéis cualquier tipo de duda sobre lo que he explicado o queréis saber qué jugaría yo contra qué equipos, por ejemplo, pues me lo podéis dejar ahí en comentarios y os estaré respondiendo. Te agradece mucho que le deis un fuerte like y, por supuesto, no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas. Chao, chao.